2020, en donde se restringe la movilidad de los guatemaltecos, pero es necesario que usted sepa que hay entidades como el Ministerio de la Defensa que están en apresto. ¿Cómo es que ustedes han apoyado a Coronel en este tema? Hemos apoyado en varias vertientes. Tenemos un trabajo inicialmente muy importante en las fronteras, en las 15 fronteras oficiales con las que cuenta nuestro país, dándole seguridad al personal del Ministerio de Salud que está efectuando los protocolos. El otro trabajo que se hace también relacionado con fronteras es el patrullaje de las fronteras para vigilar los que se conocen como pasos fronterizos no controlados. Lo que se busca con eso es de que todas las personas que ingresen, que de acuerdo a lo que está normado, únicamente los guatemaltecos pueden entrar. Para extranjeros, pues están cerradas las fronteras. Estas personas pasen por los protocolos sanitarios que están establecidos. Y el patrullaje se hace en las más de 2.145 kilómetros lineales con los que cuenta de frontera nuestro país, con México, con Honduras, El Salvador y también con la zona de adyacencia que tenemos con Belice. El trabajo que se hace es el patrullaje, no solo por terrestre, sino también aéreo y también marítimo en los casos que se necesite. En la Marina de la Defensa Nacional, el control de los puertos y de todas las porciones de agua que pueden ser navegables, ya sea en el Océano Pacífico o en el Atlántico, y también los ríos que sirven de límite. Ese es el trabajo que estamos haciendo en términos generales de acuerdo al estado de calamidad pública declarado. Y a partir de ayer estamos apoyando también, se elaboró un plan. Este plan el Estado Mayor lo emitió, en el cual todo el ejército, todas las unidades operativas van a dar el apoyo a la Policía Nacional Civil para que se cumpla la restricción que existe a la locomoción de los guatemaltecos de 16 horas a 0400. Damos el seguimiento y acompañamiento para que las personas pues cumplan con esta medida que ha decretado el ejército, el gobierno de la República, para que se pueda minimizar el contagio de esta enfermedad. Esas son solo algunas, porque seguimos trabajando también. Se han extinguido más o menos 4 incendios forestales que han estado activos y también miembros del ejército han estado trabajando en eso. En todas nuestras funciones normales que llevamos a cabo de rutina y además pues llevando a cabo el ejército de Guatemala completamente está en el apresto y está en la disposición y la disponibilidad para poder llevar a cabo estas acciones. Perfecto, muchas gracias, coronel. Es importante que usted sepa entonces el trabajo interinstitucional que están realizando, por supuesto, para cuidar y resguardar a los guatemaltecos. Lo importante es que usted mantenga la calma y se quede en casa.